sé la respuesta, pero la averiguaré. Pregúntame, hazlo sin temor. Hay que averiguarlo, pero juntos es mejor. Pregúntame, pues yo soy Babau, con Manuela y con Demetrio lo vamos a averiguar. Babau, te puedo preguntar. Pregúntame. Ya estudié historia y me sé de memoria. Te salió un verso sin mucho esfuerzo. ¿Un verso? Hablaste rimando. Soy un perro rapero con la gorra de cuero y te reto una batalla en la que nadie se calla. Primero lo primero, tú no eres un rapero. Si quieres rimar, lo podemos intentar. No quiero intentar, yo te quiero ganar y te voy a demostrar que yo sí sé rapear. Tranquilo, perrito, no te pongas bravito. Yo también puedo rimar, no me voy a equivocar. Yo tampoco me equivoco y no me aloco. ¿Acaso crees que estoy loco por rapear un poco? Yo tampoco estoy loca y no se traba mi boca. Si quieres batallar, lo podemos arreglar. Pues yo te gano, aunque soy un marrano. Y más luego te veo porque soy el más feo. El más feo. El más feo. Feo. ¿Por qué te dices eso, Baba? No, es que feo rima con veo y también dije marrano porque rima con gano. Y tú perdiste porque no rimaste. Bueno, Baba, si tú dices... No tienes que ser tan amable ni tan linda. Tienes que ser más aguerrida. Estamos en una batalla lírica, pues tienes que contestarme así porque estamos peleando con palabras. Y el Oreja Paz. Ay, sí, aquí está, el Oreja Paz. Babau, ¿te puedo preguntar? Pregunta, pregunta, es bueno preguntar. Jamás tengas miedo de averiguar. Si algo no entiendes, debes preguntar. Encuentra respuesta a tu curiosidad. ¡Hey! ¿Quién habla rimando? ¡Rimando! Yo hablo rimando cuando estoy cocinando. Soy el rey de las rimas en el baño y la cocina. Babau, ni siquiera tiene sentido lo que estás diciendo. ¿Cuál baño y cuál cocina? Es que no sabía qué otras palabras poner para la rima no perder. Porque lo importante es la rima, para que no te deprimas. Como tu prima, la bailarina, la que no rima. Ay, Babau, estás loquito. Y es que yo soy el perro que habla rimando. Y la pregunta estoy contestando. ¿Sabes que hoy mi profesora me enseñó los amorfinos? ¿Qué finos? ¿Qué son los amorfinos? Son poesías graciosas. ¡Oh! Amorfinos. ¿Y qué poetisa primeriza amorfiniza? Ni siquiera existe esa palabra, Babau. ¿Y ahora? Hay que buscar pistas. Si algo no sabemos, tenemos que buscar. Si es que hay alguna pista que nos pueda ayudar. Hay que hallar respuestas, hay que investigar. Encontremos pistas y estas nos van a guiar. ¿Dónde buscar? ¿De dónde serán los amorfinos? Creo que de la costa. ¿De la costa? ¡Qué buena pista! Sí, qué buena pista. Vamos a buscar amorfinos. Sí. Ay, pero me olvidé de hablar rimando. Vamos a buscar... ¿quién pueda rimar? Unos amorfinos que sean muy finos. Babau, esa rima estaba muy chueca. Sí, ¿verdad? Necesito practicar con un experto de amorfinos. Vamos, Demetrio, vamos. Babau, te puedo preguntar. Como le estaba diciendo, compadre, la complicancia en el campo ya no existe, porque todos los hombres debemos trabajar duro para poder sostener a la familia, pues, Babau. ¿Sostener a la familia? Así ¿Y es, en dónde le sostiene? Bueno, lo puede sostener de cualquier lado siempre que no se muera de hambre. Buen punto. Demetrio, ya nos estabas grabando. Sí, mire, él es Demetrio. ¿Qué tal, Demetrio? Sí, ¿cómo estás? ¿Cuál era su nombre? Fortunato Lupercio Quijije Ronquillo. ¿Qué? Fortunato, compadre. Fortunato. Sí. Lupercio. Quijije Ronquillo. Ya. Yo soy Babau. Mucho gusto, Babau. Soy Babau nomás. Sí, ¿qué tal? Fortunato, pero ayúdeme con algo yo. Vine hasta Casote solo para averiguar qué es eso de los amorfinos.
Los amorfinos es fácil, pues, babao. ¿Así? El amorfino es la expresión oral del pueblo montubio. Es decir, que uno se puede expresar en copla de cuatro versos octosílabos. ¿Qué? No entendí, papa. ¿Qué dijiste? Mira, pela la Pepe los oídos para que escuche bien. A ver. Te los voy a decir en una décima para que sepa lo que es un amorfino. A ver. Pela las Pepe los oídos. A ver. En barcas conquistadoras nuestras coplas embarcaron y hasta América llegaron con rimas encantadoras. Oh. Y con magia soñadora nos han legado su trino, mas por mandato divino nuestro pueblo las aceptó y hasta el nombre le cambió llamándolas amorfino. ¡Ay, sí, está clarito! O sea que es hablar rimando. Exactamente. Tiene que rimar un verso con el otro para darle la musicalidad. Eso, musicalidad. Exacto. O sea, tenemos que hacer un verso, pero sin que nos cueste demasiado esfuerzo. ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡Maravilloso! Se me cayó la oreja. Sí, yo se la paso. ¡Corta de metro! ¡Qué vergüenza! Siempre me pasa. ¡Pum, pum, pum! Fortunato. Sí, no, no, ahí está, está al revés, no, creo. Sí, no importa. Ay, no, es que yo digo al revés. Babau, te puedo preguntar. Mientras Demetrio está grabando, en medio de patos y de cochinos, yo estoy hablando, rimando, unos bellísimos amorfinos. ¡Muy bien, mamá! ¡Me salió! Bien. Oiga, usted se me cayó la oreja. Está un poco vieja. Bueno. Pero los versos tienen que ser de ocho sílabas y tienen que ser cuatro, ¿verdad? Ah, ¿cuatro versos? Sí, yo solo tengo tres dedos, ¿cómo cuento cuatro? Yo te ayudo con uno. Ahí está bien. Sí, listo. Ya. Entonces, mira, los amorfinos más o menos, cuando se dicen así repentinamente, se llaman repentismo. Entonces uno puede decir, como soy un buen montubio, yo repito sin cesar, el mejor programa se llama Hola Babau, ¿te puedo preguntar? ¡Oh! ¡Me gustó! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Entonces, eso es el amorfino. Un amorfino, sí. Claro, hay que tener mucho cuidado que esa gracia, que ese humor no se conviertan en palabras fuertes u ofensivas para los demás. El amorfino es educado, pero gracioso, y molestoso. Exacto, para que rime. Para que rime. Sí. ¿Oíste, Demetrio? Así es, Demetrio. Tienes que atender bien para que todo el mundo sepa que pueblo que no conoce sus raíces y su cultura es un pueblo destinado a desaparecer. Sí, ¿sí esto no va a desaparecer? ¡El amor fino! Que no desaparezca. Volvemos en un momento. Ya estamos de regreso. La camarita se me cae, Fortunato. Ya, es que esto de ser camarógrafo no va conmigo. El de metro se fue al baño, pero no ha habido baño. Ha habido una tacita, ¿cómo se llama? ¡Ah, la vacinilla! Ya, esa. Pero las vacinillas son para las damas, para los hombres, nosotros, hombres macho varones, el sexo masculino, son los pozos célticos, pues, babao. ¿Los qué? Los pozos célticos, donde se hacen las necesidades. Bueno, pero el Demetrio no sabía estar usando la base, esa cosa. La vacinilla. Oiga, y abuelita, ¿y usted qué hace por acá? Ah, yo vengo acá de mentira. Ay, abuelita, no diga eso. Es que yo soy la dueña de toda la hacienda, hijito. Y esta casita yo se la di aquí al Fortunato. Uy, ya si supieran cómo de dulce es esta mujer, por Dios santo. Donde yo aguaito, ahí la encuentro metida. Pero tengo que soportarla porque es la abuela del patrón. Pues entonces eso, me tengo que tratarla bien. ¿Sí o no, abuela? ¿Quién es metida? No, digo que usted es una persona bien entretenida. Yo soy bien entretenida. Aprovecho que es un poquito sorda. ¿Cuál es la gorda? La señora del otro lado, patrón. Ya, sí la he visto. Sí. Oiga, ¿qué le parece si nos lanzamos unos amorfinos ahí para que todo el mundo sepa lo que es un amorfino? Esa es buena, yo aquí les grabo. Grabándoles los amorfinos. A ver, échenle. Sí, para que se vea el mejor perfil así, el cerciapil que tenemos los montubios. Échenle yuquita al caldo entonces. Amorcito de mi vida, de la flor el dulce encanto, ¿de qué hierbita tú me has dado para yo quererte tanto? Ay, pero eso está muy romántico para mí, oye. ¿Y qué puede decir, abuela, si los amorfinos son románticos, pues? Ay, no. Bueno, ya. Allá arriba en ese cerro hay un palo colorado donde pongo mi sombrero cuando estoy enamorado. Muy bien, abuela, así se dicen los amorfinos, así oiga. Es, así. Oiga. Yo quiero decir una cosa y que todo quede bien puesto. Que usted tiene 80 años, de seguro más impuestos.
Oye, pero eso está ofensivo, mamá. No, sí, no. Sí, me dijo vieja, ya. El día en que tú naciste, lo hiciste bajo el fogón. El gato te iba comiendo, pensando que eras ratón. No, 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 vamos, ya no grabes eso, porque eso se llaman contrapuntos y estás tentando contra la personalidad de este montubiazo. Él comenzó diciéndome vieja. No, pues la que comenzó usted, mejor que venga de metro a grabar, o si no, yo ya no hago la continuación. Yo tampoco, ya no quiero hacerlo. No, yo tampoco quiero hacerlo. Pero usted habla chistoso, habla con la Z así, ¿por qué habla así? Bueno, lo que pasa es que nosotros, los montubios, tenemos herencia oral directamente de los españoles provenientes de Andalucía, pues. ¿Ah? Ellos tomaron posesión de este territorio a nombre de la corona por los años 1630, 1650 aproximadamente. Llamaron a mucha gente a trabajar acá, a estas selvas espesas del litoral, negros, blancos, indios, cholos, mestizos. Entonces ahí se empezó a conformar la cultura montubia. Oh. Y a partir de allí, pues, los montubios pensaban que si el patrón hablaba así, medio enriedado, o medio raro, nos quedamos con esta forma muy particular de expresarnos. O sea que ya se quedaron así para no quedar mal con el patrón. Ajá, sí, por eso nuestra expresión es diferente a cómo se expresan la gente en las grandes ciudades. ¿Se dan cuenta? Así son los montubios de hablado y así. Escribido. Con la chica. Con la, así. Oye, o sin la lengua. Sí. Medio foche huele. Ah, no, es que esos son los patos y las gallinas que andan. Pero no, no es babado. Tú no, eres no, babado. No, yo soy de felpa. A ver, yo ni sudo. ¿Y desde cuándo no te bañas? Yo, bueno, estábamos hablando de los amorfinos. No, jovencito. ¿Desde cuándo no se pega un bañito? Estás grabando de mí, tú no grabes eso, ve qué vergüenza. Desde hace bastante. ¿Bastante? Sí, es que... Pues a alguien le pegó, ahorita mismo le voy a dar un bañito aquí en la tina. Déjame yo le ayudo a abuela para que se bañe bien, para que babá se vaya limpio. De una vez, agárrelo, abuela. ¡Esta tina es la morfina! La mujer bella y mal genio es parecida a limón. La cáscara es tan bonita, pero es agrio el corazón. ¡Qué bonito, miren! Ese es un amorfino tradicional de aquí, del pueblo montubio. ¡Qué lindo! Porque los amorfinos son composiciones cortitas así, de poemas o de canciones, en las que uno habla rimando y son tan agradables al oído, son tan lindas. Estoy enamorado de estas cosas. Sí, aparte que los amorfinos hablan sobre el amor, sobre la vida. ¡Qué lindo, ¿no? Ahí está un mango. ¿Qué rima con mango? ¿Ayudarme a contestar unas preguntas sobre lo que hoy aprendimos? A ver, ¿qué es un amorfino? ¿Es un plato típico? ¿Una tradición popular de hablar rimando? ¿O un lugar turístico? ¡Eso! Una tradición donde se habla con rimas sobre amor y otras cosas. Otra preguntita. A ver, ¿de qué región ecuatoriana es típico el amorfino? ¿De la Amazonía? ¿De la Sierra? ¿O de la costa? ¡Eso, muy bien! De la costa, especialmente del pueblo montubio. Contesté la pregunta, aunque no lo haya rimado, pero de todos modos, está muy bien contestado. Me salió, ya me gustó esto. Babau, te puedo preguntar. Gracias, Babau, perrito, por contestar tan bonito. Preguntar no es difícil cuando algo no sé. Preguntar no es difícil, la respuesta obtendré. Ahora sé la respuesta, yo ya lo descubrí. Pregunté ya a la vuelta, algo nuevo aprendí. Normalmente no hablamos con versos, ni rimamos todas nuestras frases. Bueno, a menos que estemos en una competencia lírica como Manuela y yo. Pero a veces es interesante descubrir tradiciones como los amorfinos, que son poemas o canciones populares con mucho humor. ¿Para qué riman los amorfinos? Para que sean agradables al oído. Hay que contar una historia o decir algo con humor y pasar un buen rato y divertirnos. Me encanta aprender contigo, yo te digo, con el ombligo. No, esa rima está chueca. Voy a tener que seguir practicando. ¡Adiós!